En el video de hoy, veremos cómo limpiar o reparar el espacio entre bujías de forma fácil y sencilla. Esto es tan fácil que cualquiera podría hacerlo. De todo lo que usamos en el video, vamos a dejar un enlace en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Gracias, esta técnica funcionará para cualquier bujía, entonces una vez que hayas quitado la bujía. Lo primero que debemos hacer es limpiar la bujía, así que vamos a tomar nuestro cepillo limpiador de bujías y eliminar con cuidado la suciedad o la mugre o cualquier acumulación en la cabeza de la bujía. Y deb queremos hacer esto con cuidado, porque no debemos arruinar el espacio en la bujía, especialmente si solo estamos limpiando la bujía. Pero no te preocupes, también te mostraremos cómo arreglar el espacio en la bujía. Ahora que nuestra bujía está limpia, Vamos a verificar que el espacio en la bujía sea correcto. Siempre puedes verificar esta información con el manual del propietario o en internet. En esta pieza en particular, el espacio debe ser de 0.7 a 0.8 milímetros o de 0.028 a 0.031 pulgadas, y al comprobar con nuestra herramienta, podemos ver que nuestra brecha está demasiado cerrada, en comparación con la cantidad que necesitamos, y estamos haciendo la prueba con el de 0.7 milímetros, entonces esto significa que vamos a tener que abrirlo un poco, y como en nuestro caso dice 0.7 a 0.8. Elegiremos 0.75, pero siempre puedes ajustar esto según cómo se siente tu motor. Usaremos esta herramienta para separación de bujías, que puedes usar para medir la separación de tus bujías con el anillo exterior. Como puedes ver los números en él, pero en este caso, vamos a utilizar el aro interior para abrir la bujía. Siempre debes asegurarte de no presionar contra la punta. También puedes utilizar cualquier herramienta para lograr el mismo propósito. Si en tu caso necesitas abrir la bujía, puedes utilizar este método. Pero digamos que necesita cerrar la distancia entre las bujías. Vamos a utilizar esta herramienta. Sentimos que es más preciso. No dobla la punta y le da una curvatura más plana. Básicamente, abriremos la herramienta, colocaremos nuestra bujía y luego colocaremos nuestra herramienta de medición en el espacio con el tamaño correcto que queremos. Y giramos nuestra herramienta hasta que empuje hacia abajo el cabezal. Y lo que esto hace es que te da un mejor control y una curvatura más recta en la parte superior. Una vez que llegamos al espacio deseado, podemos aflojar la herramienta, retirar la bujía y verificar que esté correcta. Como puede ver, está bien ajustada. Eso significa que es bueno. Ahora que limpiamos y arreglamos el espacio de la bujía. O incluso, si vamos a colocar uno nuevo, estamos listos para aplicar ingeniería inversa a todo nuevamente en su lugar. También puedes verificar el espacio en tu nueva bujía, solo para verificar que tenga la apertura correcta. Debemos encender la bujía a mano para asegurarnos de no arruinar el espacio, y además que no estropeemos los hilos del cuerpo, así como para la bujía. Podemos rematarlo con nuestra llave, y una vez que sentimos que está apretado, paramos, y recuerda que no siempre deberás apretar demasiado, ahora que lo has logrado. Puedes darte una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. No olvides, si te gusta el bodeo, darle me gusta. Eso realmente ayuda. Si tienes alguna pregunta, colócala en la sección de comentarios a continuación. Alguien del equipo de Startup Box o alguien de la comunidad de YouTube puede ayudarle con una respuesta. No olvides suscribirte. Síguenos en las redes sociales. Gracias por mirar, y aquí hay un enlace para ver el último video.